Las alteraciones de la memoria, por lo general, cuando se habla de alteraciones de la memoria, a lo que se refieren son alteraciones en la memoria episódica, no tanto en las memorias, en las otras formas de memoria. Y nos vamos a centrar sobre las alteraciones de la memoria episódica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se altera la memoria procedimental? Pues tienes problemas para aprender o para ejecutar procedimientos, que básicamente eso es muy difícil, hay muy pocas enfermedades que conllevan alteraciones de la memoria procedimental. Puede darse principalmente en las alteraciones extrapiramidales, como en el Parkinson, en la corea de Huntington, en el Tourette, ¿sí? Pero por lo general no se presentan. Es muy difícil que tengamos alteraciones específicas para el aprendizaje por condicionamientos. Puede haber, por ejemplo, un hiperaprendizaje por condicionamientos aversivos, que serían los trastornos de ansiedad, las fobias, estrés postraumático, ¿sí? Si hay una deficiencia de aprendizajes por condicionamientos aversivos, por ejemplo, pues esto podría conllevar a problemas de interacción social, porque personas que no condicionan aversivamente, pues difícilmente aprenden qué está mal hecho en cada contexto, ¿no? Los trastornos de aprendizaje por recompensa, pues pueden llevar más a trastornos de tipo depresión o adicciones, ¿sí? Entonces, esos son más ámbitos de otros ámbitos clínicos y no neuropsicológicos. En neuropsicología, cuando se habla de alteraciones de la memoria, pues se remite más a alteraciones de la memoria episódica. ¿Sí? Entonces, tenemos alteraciones cuantitativas, que serían por exceso o por defecto. Las por exceso las vamos a llamar hipernesias y las por defectos hipomnesias. ¿Sí? O sea, recordar mucho, recordar muy poco. Recordar mucho también es complicado, ¿no? Por ejemplo, si tú todo el tiempo te estás recordando del COVID, del COVID, del COVID, y que te va a matar y que yo no sé qué, pues puede generar un trastorno de ansiedad, o que no te has lavado las manos, o que la puerta se quedó abierta, esto puede generar, pues, trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Hipomnesias, pues, deficiencias y amnesias que simplemente se pierde el recuerdo. Las alteraciones cualitativas también se suelen llamar paramnesias. No es tanto una alteración en la cantidad de ítems recordados, sino es más una alteración de la forma del recuerdo, ¿sí? Ya pueden ser alteraciones del recuerdo, del reconocimiento, saber qué se ha vivido, la precisión en lo que se ha vivido, las paramnesias. Hablemos de las, entonces ahora nos vamos a enfocar, ¿no?, en las cuantitativas, en las amnesias. Las amnesias. Pueden haber alteraciones en algunos de los tres mecanismos de la memoria, la codificación, el almacenamiento o el recobro, ¿sí? Y están asociadas a un daño cerebral. Para que podamos diagnosticar una amnesia, tienen que haber otros componentes cognitivos que estén conservados, ¿sí? Para que sean daño específico de la memoria. Entonces, por lo general, el CI se mantiene entre los niveles normales. El lenguaje no debería estar afectado, o sea, para que el daño de la memoria no se explique por una alteración, no sea secundario a una alteración cognitiva más global o específica en otra modalidad, ¿sí? Las agnosias, lo que les digo, muchas veces las alteraciones de la memoria no son de la memoria, son atencionales, que no se codifica porque no se atiende, ¿sí? Praxias, funciones ejecutivas, etcétera, ¿no? También suele estar en las amnesias, suele estar conservada la memoria a corto plazo, la reciente y la inmediata, y suele haber una alteración, y suele estar conservada la memoria implícita, ¿sí? Donde la alteración es básicamente en el uso de las experiencias que se han vivido después de cambiar de tarea, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de las amnesias, básicamente se toma como el presente, como el corte acá, desde un momento. Por ejemplo, si estamos hablando desde un momento de un daño cerebral, entonces, si se pierden las memorias anteriores al daño cerebral, se llaman amnesias retrógradas. Si se pierden las alteraciones, si se pierden las memorias después, o sea, si tiene, hay una incapacidad de aprendizaje, ¿sí? Si no se pueden codificar nuevas memorias, estaríamos hablando de una amnesia anterógrada, ¿no? Entonces, amnesia retrógrada, perder las memorias ya vividas, y amnesia anterógrada, o no poderlas construir mejor, porque dijimos que no se almacenan, y anterógrada, no poder formar nuevas memorias. Muy bien. Hay otras formas de amnesia también en estas líneas temporales, ¿sí? Entonces, a partir del daño cerebral,
¿Sí? Bueno, hacia atrás, la amnesia retrógrada. Por lo general suele, si el daño cerebral es severo, entonces tendríamos un momento de coma, entonces esto sería una amnesia lacunar asociada al coma. Por lo general siempre hay amnesia lacunar asociada al coma, pues estás en coma. Pero también se puede mantener una amnesia, ¿sí? Incluso después del coma, ¿no? O de restablecer el estado de conciencia. Esa amnesia, sería amnesia anterógrada, ¿sí? Esa amnesia anterógrada, después, que solamente se da después de el daño cerebral, se le conoce como amnesia postraumática, ¿sí? Y si no se recupera, pues simplemente se mantendrá la amnesia anterógrada hacia adelante, ¿no? Entonces, la amnesia postraumática será aquella amnesia que rodea una, o que está después de un daño cerebral como un trauma craneoencefálico o un accidente cerebrovascular. Bueno, hablemos ahora de cada tipo de amnesia. La amnesia de fijación o amnesia anterógrada. De fijación, pues porque tú no logras fijar o no logras aprender nueva información. No puedes aprender a formar nuevos recuerdos, no puedes construir nuevos recuerdos. Es gradual, como ya lo hemos mencionado. En grado extremo, el paciente no se acuerda de lo que acaba de hacer, principalmente por fallas en la consolidación, en los procesos de consideración. Más que de almacenamiento o recoro, es más, fallas en los procesos de consolidación. Las causas principales de amnesia anterógrada son traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores, hipoxia. Enormemente la hipoxia puede conllevar a esto, o anoxia. El COVID, por ejemplo, también puede llevar. El síndrome de Korsakoff, la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Otras bacterias o virus, por ejemplo, hay el herpes. Bueno, y por lo general lo que vemos es un daño masivo en las estructuras del lóbulo temporal medial, no el hipocampo, el lóbulo temporal medial, ¿sí? En la amnesia anterógrada, en la amnesia, esta amnesia de fijación o hipocámpica, también se le llama amnesia hipocámpica, vemos que está conservada la memoria implícita, o sea, se puede aprender por repetición, como por ejemplo hacer copias en el espejo. Se ve conservada la memoria semántica, ¿sí? Tú puedes conservar y almacenar y aprender nuevos elementos conceptuales, nuevos conceptos sin saber que lo aprendiste. Y por lo general, se olvida, no es que se olvide, simplemente no se aprende dónde se aprendió cada cosa, ¿no? Entonces, amnesia es la fuente, ¿sí? Puede ocurrir con o sin anosognosia, o sea, es que tú te des cuenta que seas consciente o no de tu alteración. Muchas veces las personas saben que tienen problemas de memoria y eso facilita estrategias de recuerdo, ¿no? Muy, muy del tipo película Memento. No sé si han visto Memento. Si no la han visto, véanla, que es una muy, muy, muy buena película, donde las personas, donde el tipo pues sabe que tiene problemas de memoria, ¿no? Bueno, y mejora con el entrenamiento. La amnesia evocación o retrógrada, ¿sí? Entonces, serían fallas más de almacenamiento. Aquí luego no falla tanto la codificación, sino lo que falla es el almacenamiento. Por eso está en verde, ¿sí? Entonces es una dificultad para actualizar o reactivar las experiencias ya vividas, ¿sí? Y esto básicamente se debe a daños cerebrales, en las cortezas cerebrales, ¿sí? Sigue la ley de Ribot, donde se destruyen principalmente primero las memorias más recientes y por último las memorias más remotas. Bueno, si se dan cuenta, las memorias más recientes pues dependen de circuitos más específicos, mientras que las más remotas de circuitos más distribuidos, por eso se pierden principalmente las más recientes. Y por último, bueno, la confabulación, que no sería un tipo de amnesia, pero sí un fallo grande en la memoria, sería rellenar o inventarse los recuerdos, ¿sí? Es elaborar, ya puede ser con o sin anosognosia, por lo general vas con anosognosia, y las personas
como tienen fallas en la recuperación, ya es más en la recuperación, entonces tratan de llenar los vacíos en su memoria o en sus recuerdos con información que les contaron, que le vivieron o que se imaginaron, ¿sí? Y en casos más graves, pues puede conllevar a delirios bien complejos, bien elaborados, para tratar de darle sentido a su experiencia, ¿sí? Muchas veces la amnesia en test de confabulación pues depende de alteraciones o en los tractos o en las cortezas prefrontales, ¿sí? Y en la corteza prefrontal o en la comunicación de la corteza prefrontal con la corteza temporal, principalmente la corteza ventromedial, ¿sí? Y o en el tracto uncinado, en el fascículo uncinado. Esto lo van a explicar después. Muy bien, entonces vamos a dejar, yo creo que hasta acá. Los tipos de amnesia, comenzamos con los casos la siguiente semana.